¡Holi! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maregot y hoy día voy a hacer un video cortito porque voy a anunciarles algo muy importante que ya les había comentado hace algunos videos anteriores. Y es que llegó la oportunidad de poder conocernos. Por fin nos vamos a poder con unos cortitos y bla bla bla. Lo mejor de todo es que voy a hacer un closet sale donde voy a vender bastante de mi closet. O sea, es en serio bastante, bastante, bastante. Y lo voy a rematar toditito. Toditito, va a haber precios desde 5 soles para arriba. Les voy a contar ahorita un poquito de los que va a haber en el closet sale. Bueno, tendré bastante ropa de invierno, bastante también de verano. Entre las tallas que tendré son S, M y L. Porque seguro se habrán dado cuenta que a mí me gusta usar ropa grande. Y entonces por eso tengo tallas variadas, desde la S hasta la L. También voy a tener zapatos, tengo zapatos que están nuevecitos. También voy a tener sombreros, gorros y carteras, un montón de carteras porque soy fan de las carteras y tengo varias carteras que están nuevas y no las he usado, así que prefiero venderlas. Para que alguna de ustedes les dé un mejor uso, porque de verdad que yo no las uso mucho porque ahora me afanó mucho con las mochilas, entonces he dejado un poco de lado mis carteras. Y se van a sorprender de los precios que hay porque las estoy literal rematando. También van a haber varias prendas que ustedes han visto en mis videos, varias de mis últimos videos también. Y algo muy bonito y muy importante es que la ropa que hace mi mamá y los gorritos Baker también los venderá en este closet sale. Que ustedes pueden venir y probarse los gorritos, las prendas, los chalequitos. ¿Se acuerdan que tengo un video donde cuento que mi mamá confecciona mi ropa? Bueno, varias de estas prendas que yo cuento en el video, ustedes le han pedido a ella que haga más porque les gustó mucho. Entonces ella ha hecho varias para venderlas en el closet sale también. Y obviamente que los gorritos Baker no podían faltar en este closet sale. Van a haber varios y también van a haber de distintos colorcitos. Yo sé que varios de ustedes quieren que les adelante un poquito de las prendas que voy a tener o de las cositas que voy a vender ese día. Eso lo haré mediante una transmisión en vivo en mi Instagram un par de días antes o un día antes del closet sale. Cuando ya tenga todo ordenadito y listo, voy a hacer una transmisión en vivo donde les mostraré las cositas que van a estar ahí con los precios y todo. Entre la ropa que va a vender mi mamá va a haber varias prendas del Príncipe de Gales, de verdad, varias prendas. Entonces sí, y varias también van a estar en descuento. Así que aprovechen esa oportunidad y vengan a comprarle las falditas, los chalequitos, los saquitos, pantalones. Algo muy muy cool que vamos a hacer es que entre las primeras 20 chicas que vengan al Closet Sale vamos a sortear un gorrito Baker y una faldita del Príncipe de Gales. Entonces, entre esas 20 primeras personas que vengan, una chica se llevará un gorrito y otra chica se llevará una faldita de Príncipe de Gales. Ya que les he dicho todo eso, les voy a decir en qué fecha se hará y a qué hora va a empezar. Entonces, el Closet Sale se va a realizar el sábado 11 de agosto, que es el próximo fin de semana, va a ser el sábado 11 de agosto. Va a empezar a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y será en el distrito de Santiago de Surco, en la residencial La Cruceta, en el bloque 37. Este es un edificio, departamentos 401. Y les estoy poniendo aquí también la dirección para que lo tengan bien clarito y lo pueden buscar en Google Maps. Estoy segura que se van a ubicar súper bien. La residencial queda entre 5 a 6 cuadras de la bolichera y en la entrada dice conjunto residencial La Cruceta. Y el bloque queda a media cuadrita de la entrada. Igual días antes del evento yo les voy a dar referencias de cómo llegar mediante video. Les voy a estar mostrando eso por mi Instagram, por historias. Así que estén bien atentas y síganme en mi cuenta de Instagram, porque por ahí voy a hacer el en vivo y la referencia del lugar. Y bueno, ya he dicho todo esto, les agradezco un montón porque me han estado apoyando bastante estos últimos videos. Hemos subido y crecido bastante rápido. Estoy muy muy feliz, muchas gracias. Y por tercera vez estén atentos a mi Instagram porque posiblemente tenga más regalitos para este evento y se los mostraré por Instagram. Y no se olviden de suscribirse, darle click a la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje nuevo cada vez que yo suba un nuevo video. Y seguirme en mis redes sociales, lo voy a dejar por aquí. Entonces nos vemos en un próximo video. Bye.